Hola chicos, ¿cómo están? Estamos en un nuevo video y en esta ocasión vamos a hacer algo bastante distinto. Y es que no es el Minecraft tradicional, es un Minecraft totalmente diferente a lo que ustedes esperan. Se estarán preguntando por qué tengo una granja de gallinas en la parte de atrás. Y lo que pasa es que aquí justamente en la parte de atrás, en esta granja de gallinas, tenemos lo que vendría a ser unos huevos bastante OP. Ustedes dirán, ¿OP que tiene fuerza? No, bueno, casi así. Si ustedes revientan los huevos, normalmente puede haber una probabilidad de que te toque una gallina o un pollo. Pero en esta ocasión no te puede tocar ninguna gallina ni un pollo, ya que están modificados para que salga algo totalmente distinto y algo totalmente increíble, que ahorita lo van a ver. Y ahorita vamos a ver la suerte que nosotros vamos a tener para poder ver qué nos toca en estos huevos, que ahorita vamos a ir a explotarlos. Habiendo dicho esto, la verdad es que quería hacerme este reto pasándome Minecraft, pero acabo de estar en stream como por 3 horas y ya me dio jaqueca de intentarlo como 3 veces y me he muerto como 3 veces. Así que vamos a tratar de al menos llegar al Nether y esto, porque la verdad es que he tenido una suerte, muy mala suerte hoy. Pero si les gustaría ver los intentos muy tontos que he hecho para llegar a este punto, pueden ir a mi canal de Twitch, que estará en la descripción junto a mis redes sociales. Le pueden dar like y suscribirse si aún no están suscritos. Y pues eso, ¿no? Pero bueno, vamos a empezar con lo fácil, con lo que vendría a ser lo sencillo. Vamos a agarrar la maderita. Vamos a agarrar la madera porque es algo que vamos a necesitar sí o sí. Así que vamos a agarrar este tronco de madera que tenemos aquí. Y a ver, ahí está, perfecto. Bueno, estarán viendo en la pantalla que también se está viendo el chat. Es porque si tú vienes a mis directos puedes salir en los videos. Por si acaso, ahí salen lo que quieran escribir. Exactamente, bueno, no lo que quieran, ¿no? Pero, en fin, entendieron el punto. Bueno, vamos a ver qué nos ha tocado en what the fuck. Y ya los estaba tirando de casualidad. Vamos a ver qué nos ha tocado aquí. Vamos a agarrar a los huevos que tenemos en esta granja. Oh my god, ¿por qué te sales, pollo? ¿Quién te dijo que te podía salir? Increíble. Bueno, vamos a ver qué nos va a tocar en lo que vendría a ser esta granja. Y vamos a ver qué suerte tenemos. Porque esto de los huevos es algo random. Te puede tocar cosas muy buenas como cosas muy muy buenas. Porque no te va a tocar nada malo. La verdad es que por algo son huevos OP. Pero miren, vamos a tirar esto. Lo primero que nos dan es un libro de eficiencia. Lo segundo que nos dan es diamante. Vamos a tirarlo. Yo digo que así lo tiramos con locura. Y ahorita vemos qué es lo que nos está tocando, ¿va? Vamos a tirar todo esto así súper rápido. Ok. Esto es algo también bastante genial de los huevos OP. Y es que te puede tocar una parte, o sea, una herramienta que pues te sirve bastante y te ayuda. Bueno, nos acaba de tocar un hacha. Van a ver ahorita lo que el hacha puede hacer. Miren esto. Exactamente. Perfecto. Podemos talar. Sin miedo. Sin miedo. Sin miedo. Increíble. Y así tienes madera infinita. No, ¿verdad? Madera infinita no, pero tienes madera bastante rápido. Pero bueno, vamos a tirar todos los huevos que tengamos aquí sin miedo. Así pa 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 pa. Y vamos a ver lo que nos toca. Lo que sí estamos viendo es que tenemos. Ok, nos acaban de dar literal una flecha. Digo, una flecha, un arco. Con infinidad y todo, o sea, solamente debemos buscar lo que vendría a ser una flechita y listo, yo creo que ya estaría. Vamos a hacer una mesa de esto. Y vamos a hacer el iron. Las pepitas no las necesitamos. Y tenemos muchos libros. Eso sí, lo que estamos viendo es que tenemos muchísimos libros. Y tenemos, a ver, velocidad, resistencia al fuego. Y eso está muy bueno. Y también tenemos, ¿qué es esto? Dice tanque descafeinado. Fuerza, uy, tenemos fuerza, pero lentitud, fatiga minera. Ok, nos va a dar fuerza, pero nos va a dar lentitud. No sé si esto sea totalmente bueno, porque tiene cosas positivas como cosas negativas. Así que, a ver, tenemos bastantes libros, bastantes buenos. Mira, esto es lo del libro encantado que no tiene nada. Ese sí lo soltamos. Uy, es que miren lo que tenemos. Tenemos también bastantes diamantes. Así que yo creo que con los diamantes vamos a empezar a hacernos
Vamos a empezar a hacernos algo. Vamos a agarrar las pepitas, eso sí. Vamos a hacer ahí el iron que necesitamos. Y vamos a buscar, bueno, vamos a buscar, no. Vamos a hacernos esto, palitos. Con los palitos vamos a hacernos una espada. Perfecto, una espada. Nos hacemos también un pico. Ahí está. Perfecto, el pico. Y ahora soltamos esto, es que necesitamos muchísimo espacio. Nos hacemos un casco y botas. Y perfecto, listo también, ahí está. Nos ponemos esto por aquí. Y vamos a hacer un yunque. Perfecto, hacemos el yunque, ahí está. Y vamos a juntar estas cosas. Miren, tenemos... Mira, el libro encantado, la verdad es que me importa poco. Vamos a soltar el libro encantado y vamos a soltar esto que no nos sirve. Esto tampoco, no les voy a mentir que eso no lo necesitamos. Vamos a buscar uno que tenga... Mira, esto de fortuna está bastante bueno. De hecho, si hacemos esto... Hacemos esto. Ese era el libro, ¿verdad? Por favor, dime que era el libro. Ok, me dio mucho... Estuve teniendo ahorita un miedo increíble. Mira, vamos a tirar... A ver, es que... Es que tenemos muchas cosas. Es que tenemos muchas cosas y me está dando aquí un ataque de muchas cosas. Ok, listo. Vamos a tirar esto y vamos a tirar esto. Que supuestamente no cayó bien. Vamos a tirarlo de nuevo. Porque este es el que queremos a meter. Y esto debería juntarse. Pero no se junta. Porque debe caer aquí. Debe, a ver. Debe caer aquí encima, ¿no? Gracias por el follow. Debe caer aquí encima. Ahí está, perfecto, me encantó. Listo, ya está encantado. Ahora sí, ahora tenemos el casco. Y al que le vamos a dar protección. Ahí está, con esto de aquí. Y le damos esto de aquí. Y voilà, tenemos protección 7. Habiendo dicho eso, pa, lo tiramos. Perfecto, tenemos las botas. Y ahora tenemos aquí la pechera. Y tenemos el pantalón. Y bueno, yo creo que con eso nos salvamos por el momento. Vamos a buscar una cama. Y habiendo dicho eso, vamos a irnos al Nether. Y vamos a ver qué encontramos en el Nether. Y ya está. Y ya, vamos a avanzar y vamos a buscar una flecha con un esqueleto. ¿Dónde están esqueletos? Ahí están, justamente los estaba buscando. A ver, vente para acá, vente para acá. Y listo, acabo de agarrar flechas. Perfecto, tengo flechas en el inventario. Y vamos a alimentarnos con un poco de comida cruda. ¡Uy! Lo que podría hacer aquí es que ya me podría ir al Nether. Increíble, nos vamos al Nether. Pero para irnos al Nether quiero una... A ver, no te voy a mentir que quiero mi cama sí o sí. Quiero solo una oveja. Ahí está. Es que era bioma de ovejas. Listo, perfecto. Tenemos nuestra cama. Con esto hicimos nuestra cama. Y vamos a volver a donde vimos la lava. Teniendo la lava allí, nos vamos al Nether. Y seguimos con... Sí. Vámonos. Este no es el portal. No, lo mandé a la chingada. Hola. Oye, ¿por qué tengo que tener? Vamos a tirarnos toda la experiencia aquí. Ahí está. Vamos a tener cuidado aquí porque no tenemos absolutamente nada de oro. Y el oro que tenemos ahí nos va a servir muchísimo. Resistencia al fuego. Yo creo que la resistencia al fuego nos la vamos a tomar. ¡Hola madre! ¿Qué acabo de...? ¡Uf! ¿Qué estoy experimentando esto? Ok, vamos a tomar esto y vamos a movernos. Que sería lo adecuado. ¡Uy, uy, uy! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! Cuidadito, me respetan por favor el cuerpecillo. Se están muriendo por tontos. Por tontos, mamá. Ya, mueve, ya, mueve. Déjame salir. No me deja salir. No me deja salir. Yo, ok. Perfecto. Tenemos que tener cuidado también con el pico. Que el pico nos va a picar demasiado rápido este oro. Ahí está. Ahí está. Qué bueno de verdad que teníamos las cosas que nos dio los huevitos. Y yo me retiro de aquí así de rápido. Ahora sí. Perfecto. Nos retiramos de esto. Y podemos tener ya. Uy. Si me permiten, por favor, me retiro. Vamos a comernos esto rápido y nos vamos por aquí. Que tenemos un pico súper veloz. Que tú no... Oh my god, ¿por qué me siguen por todos lados? Un gusto. No mames. Okay. Tenemos que tener mucho cuidado. Estamos paniqueando. Vámonos por aquí. Perfecto.
Me cago, me caí. ¿Se pueden retirar? Gracias. Gracias, adiós. Y vamos a ver si podemos tradear con alguno. De hecho, me llegan a tradear algo. O no me llega, o sí se llegan a tradear o no. Ok, sí están tradeando ya. Perfecto. Bueno, no, nos vamos a tomar esta poción de resistencia al fuego que nos dropearon ahí en la bastión. Y ya que encontramos aquí la Nether Force, vamos a ir con los Blaze. Y vamos a tratar de que nos dropeen bastantes varitas de Blaze, o al menos las necesarias, las que necesitamos para ir a buscar al dragón. Vamos a ver, soltamos esto por aquí. Vamos a matar a unos cuantos. El fuego no nos va a hacer problema. Ahora sí salen, ¿no? Ahora sí salen. Dios mío, Dios mío. Ey, ya no tenía resistencia al fuego. Estaba de YOLO aquí por la vida. Bueno, en fin. Ya tenemos nuestras varitas de Blaze. Teniendo nuestras varitas de Blaze, vamos a convertirlas en polvo de fuego. Y con esto vamos a hacer los ojitos de Ender. Habiendo hecho esto, vamos a ir otra vez al mundo normal y vamos allí mismo a buscar al dragón. Así que hago un corte y volvemos. Bueno chicos, ya estamos otra vez en el mundo normal. Acabamos de salir. La verdad, me fue bastante difícil encontrar otra vez el portal, pero lo hicimos chicos, lo hicimos, claro que sí. Ya saben que si quieren ver todos estos transcursos, pueden venir a los streams que estarán en la descripción, los directos. Ahí van a ver cómo nosotros nos esforzamos en llegar a cualquier parte, siendo muy difícil, muy difícil. Bueno, habiendo dicho eso, vamos a ir en busca de el dragón. Vamos por él. Ok, dice que es para allá. Así que no vamos en busca de él. Y cuando encontremos la Nether Force, Nether Force no es. Es este, ok, entendieron el punto. Vamos por allá, vamos a buscarla. Bueno, acabamos de encontrar donde pues nos llevaba los ojitos de Ents. Uy, justamente, exactamente aquí era el Ent, bueno, la Stronghold. Así que vamos a ver, a ver, vamos a poner la luz porque sinceramente no veo nada y estoy escuchando muchos zombies. ¿Qué tenemos por acá? Uy, un mini zombie. Vamos a tratar de matarlo. Y es que vamos a buscar rápidamente el portal, o sea, para irnos ya. Uy, miren, justo. Uy, what? Espera. Lo encontramos fácil y rápido. A ver, vamos a comer un poquito que lo tenemos hasta aquí y esto lo vamos a romper. No, no te rompas, por favor. Que tengo un pico muy grande. Eso sonó muy mal, espérate. Eso sonó muy mal, no me pasa nada. Vamos a poner esto así. Increíble. Increíble. Vamos a ver, ponemos esto aquí. Uy, menos mal que me alcanza. Perfecto, vamos a poner aquí nuestro punto de restablecer. Ahí vamos a restablecer nosotros. Vamos a botar esto. Vamos a poner eso allí porque sinceramente un miedo tremendo tengo. No les voy a mentir. Vamos a quitar eso por allí y esto por aquí. Tenemos lo demás. Y yo creo que ya podemos ir al Ed. Nos metemos chicos y vamos a la última parte del video. Hola Meti, ¿cómo vas? ¿Cómo vas? ¿Cómo vas? Ok, vamos a subir por aquí. Menos mal que tenemos un pico bastante OP. Y vamos a terminar lo último, que es matar a la dragona, que supuestamente nos tendría que ser más fácil. Tenemos un arco bastante bueno. Vamos a ver si ahí le damos. Perfecto, le dimos por allí. Estas de aquí, por ejemplo, estas de aquí tenemos que subir a eso. Ya tenemos a la dragona por allí. Así que, a ver, vamos con cuidadito. Que no me muera. Nos hacemos un waterdropcillo por ahí. Nos subimos a otro por aquí. Vamos a tratar de matar. Eso sí, vamos a bajarnos el volumen. Ahí está, porque si no se van a quedar sordos de verdad con la dragona, que suena demasiado, pero demasiado. Vamos rápidamente a subir. Ahí está, perfecto. Y lo rompemos también. Ponemos eso por ahí. Tenemos, bueno, esto lo podemos destruir así de simple. Esos están muy altos, sinceramente. Mira, esto también lo podemos destruir, creo que así. Perfecto. Este también lo destruimos. Espérate,
era un poquito más abajo. Uy, 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 el polvo de la dragona me hace mal. Menos mal que tenemos Infinity. A ver, por favor, date. Dios mío, ¿por qué no te das? ¿Hola? Ok, odio tu vida. Odio tu vida y la que tenga que ver. Listo. Tenemos... Uy, ahora que estoy viendo, necesito comida. Ahí está, comemos. Perfecto, desde esta altura. ¿Hola? Gracias. No me dejes mal, por favor. A ver, como, ¿por qué no te puedo dar? Lo destruí, ¿verdad que sí? Ok, vamos a destruir el de allá. Ahí está, perfecto. Y tenemos uno ahí lejos. Que si le damos, somos los mejores. Que si le damos, somos los mejores. Que somos los mejores. Ok, me tiró. Ok, menos mal que tengo muy buena arma. Nos falta nada más este, si no me equivoco. Y ya lo tenemos completo. Mira, ahorita va a ser tu fin porque ahorita te vamos a ganar. Ahí está. ¡Ya no tienes de dónde recuperarte! ¡Ya no tienes! ¡Eres inmune! ¡Eres inmune! ¡Ahora eres mía! ¡Mira! ¡Mira cómo te doy! ¡Mira! ¡Oh! ¡Me voy a tirar nada más! ¡No veas eso! ¡Mira, dragona! ¡Te voy a dar duro! ¡Porque tengo una espada filo 10! ¡Te bajé bastante, ¿verdad? ¡Ahora me tienes miedo! ¡Ven aquí! ¡Mira, que te meto mi flechazo! ¡Ok! Te meto mi flechazo. Mira, que te meto mi... ¿Hola? Ah, bueno, soy muy mala con el arco. No vuelvo a usar arco en mi vida. Ya, por favor, dragona, me estás dejando en roche. Ya, ahí te di una de las 500 que te tiré. Increíble. Ah, ahora sí te quedas aquí. No salgas de ahí. Mira, aquí te doy. En las patas. Te va a doler porque tengo... eficiencia 10. Mira cuánto te bajo. Mira, dragona. No, me... Hola, qué grosero eres. Digo, grosera. Muy grosera. Mira, vuelvo hacia ti y acabo contigo. Ahí está, perfecto. Te queda poca vida. No, ¿por qué te vas? ¿Por qué te vas? Que si ya quiero acabar contigo. Mira, no me tires tu huevada. Ven aquí, ven aquí. Dios mío, es que No me lo permite. No se calza. Ok, ahora sí con esto acabamos con ella. Miren, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. ¡No! ¿Por qué te vas a la última? Increíble. Amazing. Te odio. Ahí está. A casa. Falta una, chat. Falta uno. Le damos uno más. Uno más y es nuestra. No se puede recuperar. Una más. Ven aquí, cosa. Date, por favor. Toma. Toma, dragona. Toda la experiencia para mí. Bueno, espero que les haya gustado, chicos, el video. Ya completamos el reto. Ya saben que si quieren ver todos estos retos, si quieren salir en la pantalla, porque pues sale el chat en la pantalla, chat, ya pueden saludar, pueden ser GG, pueden decir hola, lo que sea. Sale a salir en la pantalla si vienen a los directos y pues ven estos retos junto a todos nosotros. Ya saben que en la descripción están todas mis redes sociales, también pues donde hago directo, lo vuelvo a repetir. No se olviden de dejar like y suscribirse al video. Espero que les haya gustado. Si tienen algún otro reto pensado que pueda hacer, pues también díganmelo en los comentarios y lo intentaremos hacer también en directo para subirlo acá a YouTube. ¡Oh my god! Hasta en el último, que no te he mirado. Dios mío. En fin, por favor, deje like y suscríbanse si aún no están suscritos. Nos vemos hasta la próxima. Bye bye. Ya, déjenme. Paz.